<laughs> 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 hey, hey, ladies and gentlemen. Ya instalados en el living de semanario, una semana agitada con muchas variables que se dieron en la política para analizar eh, y para sobre todo imaginar qué puede llegar a ocurrir esta semana que vamos a comenzar. Estamos con Edgardo Moreno, periodista para, bueno, hablar en el gobierno nacional. Una semana eh, que tuvo distintos sucesos en un gobierno de A3. Edgardo, ¿cómo estás? Buenas no, noches. Hola, ¿qué Gracias. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Sí, a ver. Eh... Un gobierno de tres. Es una buena o una matriz bastante simple de análisis, fácil de, de aplicar. Ver en qué están las tres figuras más relevantes que tiene el gobierno. Eh, Cristina Kirchner, que es la que tiene el, el liderazgo político del oficialismo. Sergio Massa, que es quien ha sido empoderado para ver si se puede reencaminar la gestión económica, que sigue una situación crítica. Y obviamente por su rol institucional, Alberto Fernández, que si bien quedó desplazado en, en esa distribución interna de poder con la asunción de Massa. Sigue ejerciendo la responsabilidad institucional más fuerte que tiene el oficialismo, que es la presidencia de la nación. Eh, si vemos lo que ha ocurrido, claramente la agenda de la semana se puede distinguir en, en dos grandes temas. La cuestión económica, eh, este, donde pondría, digamos... Eh, os señalaría tres, eh, tres puntos principales. El final de la gestión de masa en el Fondo Monetario, eh, una suerte de respiro en el sentido de que va a, a venir el desembolso que, que, que corresponde que haga el Fondo Monetario en el acuerdo que tiene firmado con el país, y una suerte de eh, compás de espera o de aval político para esperarlo a masa, a ver eh, cómo, si logra encaminar o no la, la gestión económica de parte de las autoridades, no solo del FMI, sino también del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Eh, pero con la novedad de que la inflación que no cede, ¿no? 7% de inflación, no va a incurrir en el análisis económico, pero sí en términos políticos de expectativas, lo que marcan las encuestas, ayer se conoció una de Management and Fit, es que de vuelta la, las expectativas económicas eh, han vuelto al nivel negativo anterior a la asunción de masa. Es como que había habido un respiro esperando a ver qué hacía masa. Y en coincidencia con el 7% de inflación, las expectativas se han vuelto a poner en un tono rojo pesimista. Esto es un problema político para masa que tienen que encararlo. Y el otro gran tema de, de la agenda es eh, la situación o todo lo que gira en torno al eh, ataque contra Cristina Kirchner. Eh, hizo una primera aparición Cristina después del de, de atentado que hubo. Eh, toda esa investigación está también. Este, Subsumida en una serie de datos muy inciertos, una nebulosa eh, bastante confusa y con un alto grado de descreimiento por parte de la población acerca de qué es lo que efectivamente ocurrió, y también este, pocas expectativas de que se pueda esclarecer y saber este, con certeza qué es lo que ha sucedido ahí, eh, más allá, digamos, de la, de la sucesión de hechos policiales, judiciales, sino también si es que hubo y cómo un condimento político. Eh, me quedo con eh, la visita de masa a los Estados Unidos. También eh, se dio esta semana eh, la foto del embajador de los Estados Unidos con distintos líderes sindicales eh, y, y una sensación o una intención por parte de, de, del gobierno, eh, sobre todo del de, de sector de masa, eh, de instalar que es un político con apoyos, eh, sobre todo del establishment. Eh, ¿Cuánto hay de estrategia y cuánto hay de realidad? Para mí todavía es eh, un juego de imágenes, de expectativas, un manejo de expectativas eh, más se necesita que la política exterior de la Argentina, eh, eh, por lo menos termine con esas vacilaciones, esas oscilaciones bruscas que hace en posturas, eh, en algunos casos proamericanas como esta o otras muy antinorteamericanas. Eh, creo que en esto hay un trabajo conjunto con el embajador Argüello en Estados Unidos y también con el embajador norteamericano en la Argentina. De allí, estas fotografías este, tan significativas. ¿no? Mark Stanley al lado de Pablo Moyano, de Roberto Baradel, eh, Está haciendo un esfuerzo de mostrar alguna previsibilidad diplomática que lo ayude en la gestión económica. Pero de ahí a lo concreto todavía hay un, hay un trecho largo. Sobre todo porque eh, a la hora de, de los bifes, a la hora de los números, eh, la cuestión económica sigue siendo crítica. 7% de inflación hace que la perspectiva para el año esté cercana al 100%. Los primeros números del borrador del presupuesto para el año que viene marcan un piso de 60% de inflación anual. Es altísimo, Mateo, muchísimo. Sí. Eso hace que se pierda un poco la expectativa de que Massa podía ser el que aplique un plan de estabilización, aunque sea doloroso, y baje fuertemente la inflación. Es como que esa expectativa se diluye. Y además, el tercer actor del triunvirato, Alberto Fernández, que no ayuda mucho, hizo una declaración muy desafortunada. Esto de que la inflación en Estados Unidos aumentó el 900%, hay un problema ahí severo del presidente con las matemáticas, este, con la aplicación de porcentajes, y con un criterio mínimo de realidad, digamos, no era necesario ponerse en esa comparación, todo el mundo sabe que es una comparación este, absolutamente inaplicable, ¿no? El proceso inflacionario que tiene Estados Unidos con el que tiene la Argentina. No tiene ninguna proporción. Este, posible de, de, de ser admitida. Y en relación con el tema del de, de atentado, también esto genera o derrama una suerte de nuevo escenario para la oposición. ¿no? Claro. Porque eh, la oposición tenía, hasta el momento del, del giro con Massa, tenía eh, una posición estratégica, diría, relativamente fácil. Era cuestión de no hacer muchas declaraciones sí. altisonantes, esperar, ver en silencio, ser cauteloso y iba creciendo las encuestas con una expectativa certera de triunfo para el año que viene ahora tiene que tomar definiciones sobre temas que son difíciles internamente porque se acerca un momento de definición entonces empiezan a verse roces y roces muy fuertes eh, no solo entre los partidos de la coalición opositora el pro la UCR la coalición cívica sino dentro de esos partidos en el pro sobre todo que venía este, Surfeando sus internas ha habido mucha, mucha tensión, o se ve mucha tensión entre Macri, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, eh, tensiones que tienen que ver también con cómo posicionarse ante estas nuevas realidades del gobierno. Hay dos hechos nuevos, eh, el giro, entre comillas, hacia la ortodoxia económica de masa y el atentado contra Cristina, ante los cuales la oposición se ve este, bueno, obligada o interpelada a tener una reacción nueva y le está costando encontrar. Una reacción nueva conjunta. Conjunta. Conjunta, sí. Ninguno lo pudo capitalizar. El, si uno sigue las encuestas, eh, eh, la oposición capitaliza por defecto. Y es porque claro. el oficialismo eh, no alcanza a ser pie, ni siquiera después de, del atentado contra Cristina. Eh, lo que se ve es que los números de Cristina no se han modificado ni para bien ni para mal. Sigue teniendo el mismo, el mismo núcleo de seguidores. Eh, y de confianza que tenía antes, y también el mismo índice de rechazo. Uno hubiese esperado otra cosa, digamos que al ser víctima de, de un atentado podría haber mejorado su imagen positiva o disminuir los rechazos. La, este, eso no, no parece que se haya modificado. Con lo cual, te, te reitero: eh, la, en la oposición se está viendo beneficiada por defecto. El oficialismo no logra hacer pie ni con la economía ni con la política, y la oposición, pese a tener esa carga de conflictos internos, bueno sigue siendo favorecida en términos de lo que eh, puede venir como alternancia en el futuro. Edgardo, y en, en ese contexto reaparece Cristina Fernández de Kirchner, eh, que se muestra despojada de intereses políticos, una Cristina Fernández de Kirchner que sorprendió en las últimas elecciones, y estamos en la previa de un año en el que habrá muchas elecciones, es decir, hay mucho en juego, reaparece junto a curas villeros, como ella misma los denominó, y, y habla... Justamente, de que ella ya fue presidenta, que, que está en otra etapa de su vida y da una sensación también de un acercamiento a la iglesia, que hoy una parte de la iglesia también está representada por el Papa Francisco. Digo, eh, es una jugada que parece inocente, pero uno no puede creer que hay tanta inocencia por parte de una actriz eh, política de esa naturaleza. Coincido con, con tu apreciación. Creo que hay, en, ese, en ese hecho hay dos temas muy atrasos grueso para señalar. El primero es eh, esa primera insinuación de que ella no, no estaría conforme con una candidatura, no apuntaría hacia eso, hacia eso. Bueno, está falta mucho tiempo todavía para que ella tome esa definición. A mí me da la presunción de que ella efectivamente no la quiere la candidatura y que tampoco quiere el ejercicio del gobierno, porque de hecho, este, si lo hubiese querido este, con un soplido caía Fernández y asumía ella la, la, la presidencia con todo el, el poder efectivo en términos institucionales. Yo creo que no la quiere. Eh, ni la quiere ejercer ahora, y no creo incluso que quiera una candidatura para disputar en el futuro, porque si bien ganaría ampliamente en su propio sector, juntaría todo el espacio de rechazo en contra y en un esquema de balotaje como tiene la Argentina, sería complejo Uf. que acceda. Yo no la veo, digamos, este, trabajando en ese sentido. No quiere decir que no, que no lo haga, claro. pero hoy no la veo en eso. Y el otro tema que vos señalas con, este, con precisión que es su acercamiento con la Iglesia, eh, me parece que ahí sí hay una, eh, hay una estrategia de eh, tratar de empatizar no solamente digamos, con un sector importante de la sociedad como es la Iglesia Católica en la Argentina y, y con el Papado de Francisco, sino eh, también con una... Eh, en esto sí, me parece que hay una sobreactuación de Cristina, eh, con eh, ponerse como en la figura personal. De que, como si a través de ella hubiese una cisura o un cambio, una bisagra del gran consenso político que ha tenido la Argentina del 83 a la fecha. El consenso de la política sin violencia, de la política con respeto a los derechos humanos, de la política de convivencia democrática, y como si esto que a ella le había sucedido fuese una bisagra que ese consenso ya ha perdido vigencia o está en riesgo de desaparición. Yo creo que para nada es así. De hecho, Raúl Alfonsín, claro. mucho más relevante para el esquema democrático argentino que, eh, o para la transición democrática que Cristina, también tuvo atentados contra su vida y nunca se personalizó que ese atentado podía significar una fisura o una disolución del consenso democrático. Para mí eso es una sobreactuación de Cristina. Ella ha sido víctima, no es que se victimice, efectivamente ha sido víctima de un atentado, pero me parece que le da una sobrecarga de lectura política, obviamente favorable a, a, a su pensamiento, a su facción política, eh, que es innecesario y que también eh, genera mucho descreimiento en la sociedad. Edgardo, lo último. Sí. Esta semana estar atento a, a cuál de los tres actores de este trumbirato. Para mí, la, la novela de los copitos. Todavía tiene un par de capítulos más, sobre todo porque veo una intención explícita del kirchnerismo duro de hacer una lectura vinculándolo con algunos sectores de la oposición. Para mí van a tener que inventar algo, porque este, no, no veo que haya surgido ni que surja, digamos, del expediente un vínculo explícito con nadie. Pero veo un interés explícito de sus abogados y de sus operadores políticos de pretender mostrar esto como este, un atentado terrorista de ultraderecha organizado, financiado por un sector de la oposición que me parece que hoy por hoy eso no está. No digo que no aparezca, digo no, no hoy no se lo ve y no hay ningún indicio de que así sea. Eh, ahí hay capítulos nuevos. Y la economía, mira, mientras tengamos esto este, del 7% de inflación y 60% como piso para el año que viene, y vamos a seguir en, en un tembladeral todo el tiempo. Edgardo, como siempre, muy claro, muchas gracias por acercarte a Semanario, por aceptar la invitación y un placer recibirte nuevamente de manera presencial. No, un gran gusto para mí volver a este caso. Bueno, la economía, nos decía Edgardo Moreno, aquí en Semanario, dólar, Qatar, se está hablando, tasas de interés, inminentes anuncios este lunes, después de la pausa, lo hablamos con José Pepe Simonela, no se vayan, ya venimos.